Chicos, buenas tardes. Como sabéis, mi nombre es Danny Medrano y os voy a enseñar un poquito los deportes que yo practico. Yo sé que son un poquito medio tonto, un poquito medio así, pero son muy importantes. Así que presta atención, por favor. Aquí. 1, 2, 3. Debes de contar por lo menos hasta 100. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 100. Bien. Solamente mucho 50 para no alargar mucho el vídeo. Vamos a hacer el siguiente deporte que se hace ahora. Tú estiras el brazo, así como lo voy a hacer. Hacia allá. Como si fuese dándole una bofetada a alguien. Así. Ten cuidado, no te vaya a hacer una fractura. Ahora te pones el siguiente, así. 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 Ahí. Eso es para que tu brazo tenga agilidad cuando tú vayas a dar un golpe a alguien. Sientes es así ahora. Simplemente te bajas y te subes. Vamos de nuevo abajo, ¿vale? Para que lo veas mejor. Lo que voy a hacer. Vas así. Pon el pie derecho aquí, derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Debes pararte rápido, bien rápido, ¿vale? Bien rápido. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto aquí debes tocar, esto aquí, ¿vale? De nuevo. 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19. 20, solamente lo voy a hacer hasta 20, ya sabes. Me deben diciendo que tú toques esa parte aquí así. Vale. Siguiente desigo que vamos a hacer va a ser este. Va a ser este que está aquí. Que es simplemente así. Así. Desde aquí arriba. Hasta 20. Tú esto aquí debes soltarlo hacia allá. Vale, pone el pie así y lo suelta. Lo tira. Y ahora vamos con el siguiente pie. Exactamente lo mismo. Se tiene que quitar derecho. Vente. Siguiente es este. Vas a hacer ahora. Vas a hacer por lo menos 10 de estas. Pon esto aquí, queda igual, ¿vale? 1, 2. 3, esto debes quedar del mismo ancho. 4, 5, 6, 7, debes pararte rápido. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora el siguiente que vamos a hacer va a ser este. Vamos al siguiente deporte, que es este. Este es mucho más cómodo. Vamos a poner arriba el teléfono. Vale, este es. ¿Qué es? El pie lo pones. Perdón, vamos a desde la cabeza. La tiene que fácil. Pones aquí. Vas a tocar el suelo, ¿vale? Vas a hacer así. Esto aquí tiene que estar recto. Esto tiene que estar recto aquí. Te tiras como si te fuese a caer. Esto es para que los dedos tengan mucha, pero mucha energía. Debe ser los dedos. Por lo menos el siguiente va a ser este. Que va a ser bastante fácil. Este es que vas a hacer ahora. Es más fácil, ¿vale? El teléfono tiene problema. Vale, es más cómodo.
que es así. Te das igual aquí. Esto es para la cintura. Son 10 de cada una para que no te canses mucho, para que te mantengas siempre bien alerto. Vamos al siguiente, que es muy fácil. Vas a agarrar esta parte que está aquí, esto aquí, y lo vas a agarrar aquí al pecho. Aquí. Uno, dos. Pie derecho, y esto que está aquí, lo vas a pegar aquí arriba, ¿vale? Esto aquí, lo vas a pegar aquí arriba. Uno, dos, tres. Vas a dejar esta parte recta. Es para que la pierna trabaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuerpo recto, y esta pierna que se lo trabaje, que haga todo su trabajo. Nueve, diez. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La pierna tiene que tocar abajo, así, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a pasar al siguiente, que es el siguiente ahora. Ya sabes, esta parte consiste en saltar lo más alto que tú puedas posible para que tu cuerpo tenga mucha agilidad. Aquí. 2, 3, 4, 5. Esto lo tiras hacia abajo y levanta las piernas. 6, 7, 8, 9. Vale, son 10, mandamientos siempre tienen que irse a 10. Ahora, esta es la primera parte de este vídeo que vamos a hacer ahora. El siguiente lo voy a colgar la siguiente vez que venga aquí al parque. Ya sabéis, chicos, que es un vídeo un poquito medio improvisado. Son los deportes que yo suelo practicar a diario para que la sangre funcione bien, tu mente, o sea, para que tenga una buena circulación de sangre, sea sanguínea, para que tu mente esté ágil, tu cuerpo esté ágil, generes nuevos pensamientos y nuevos sentimientos y te sientas como Dios manda. Así que ya sabes, fue un poco medio improvisado. Chao, chao.